invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana 44 minutos, y estamos desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM, en redes sociales igual para Colombia y el mundo, para que usted se conecte con el informativo del Eje Cafetero, y en Risaralda TV en vivo y en directo también está llegando nuestra señal. Pues está en línea la abogada Ángela María Rubio Mejía. Ella es la secretaria de Desarrollo Social y Político de Pereira. Doctora Ángela María, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Álvaro y Germán, y gracias por esta invitación. ¿Cómo amaneció? ¿Se levantó tempranito? ¿Cómo ha empezado este día? Muy movido, muy bien, gracias a Dios, y atendiendo varios asuntos en este momento. Bueno, pues muy importante. Tenemos doctor Germán Aguirre, nuestra invitada a esta hora de la mañana, la doctora Ángela María Rubio Mejía, secretaria de Desarrollo Social y Político de Pereira, de la Alcaldía de Pereira. Sí, le doy los muy buenos días a la doctora Ángela María Rubio. Quería que nos hablara en este momento en qué proyectos están trabajando, doctora Rubio. A ver, en este momento estamos trabajando con los programas sociales que atiende la Secretaría de Desarrollo Social para la población vulnerable. En el programa de los centros Vida, el 24 de abril realizamos la publicación a la licitación pública 111-2023, la cual cierra observaciones el 10 de mayo para los oferentes y las personas que estén interesadas en operar los tres centros Vida que tiene el municipio de Pereira, que están ubicados en Cerritos, en la comuna El Oso y la comuna de Villavicencio. Bueno, pues muy interesante todas estas actividades sociales, todos estos proyectos, doctor Germán. Álvaro, el trabajo por el adulto mayor, las personas acá en Colombia, adultas mayores, diariamente ven cómo la vida se les va yendo como el agua entre los dedos. A veces no reciben un apoyo institucional de los gobiernos. Estos centros de vida en Pereira, doctora Rubio, ¿cuántos existen en este momento? Que ya decir que hay centros de vida, hicimos el primero en 1996 en el municipio de Dos Quebradas, se fueron expandiendo por todo el país. En ese tiempo eran clubes de la tercera edad, hoy son centros de vida. ¿Cuántos existen en este momento en Pereira y cuántos adultos mayores están beneficiando? En este momento contamos con tres centros vida, ubicado en Villavicencio, en El Oso y el otro en Cerritos. Estos centros vida dan cumplimiento a la ley 1276, que es la ley que le da garantías a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Tenemos la capacidad para atender en dos jornadas, mañana y tarde, de 500 adultos mayores. Desde el gobierno de la ciudad se han hecho diferentes etapas. El año pasado se presentaron en dos ocasiones, publicamos la licitación pública y los oferentes presentaron documentación presuntamente falsa y no se pudo adjudicar, pero siempre hemos estado en la tarea y con la voluntad de que finalmente se lleve a operación estos centros vida, y por eso en este momento tenemos ya publicada la licitación desde el 24 de abril, si Dios quiere, para adjudicar el 16 de junio. Y Dios siempre quiere, doctora. Estos pasadías que ustedes realizan con los adultos mayores en estos centros de vida, ¿cómo soy? ¿Ellos los recogen en determinado sitio? ¿Hay un bus que hace un recorrido? ¿Ellos deben llegar directamente allá al centro de vida? Y en ese pasadía, durante todo ese día, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué disfrutan? A ver, ahora hablaban algo sobre los adultos mayores, que obviamente ya están en su última etapa. Desde el municipio nosotros contamos con 7 centros de protección, que son unos albergues que se les da el alojamiento alrededor de
471 adultos mayores que están en abandono social se encuentran institucionalizados en los CPSAN. Estos adultos mayores, esos 471 adultos mayores, estamos descentralizando la canasta en los centros vida y esto lo iniciamos desde el 30 de marzo. Una semana antes nos habían entregado el bus que ya fue reparado. Los transportamos, los trasladamos desde el centro de protección, en el bus de la administración, hasta el centro vida los jueves y viernes. En conjunto con la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Cultura, les llevamos a cabo, descentralizamos la canasta y les llevamos toda la parte de la oferta de deportes y de la oferta de cultura en estos centros vida. Eso lo estamos haciendo desde el 30 de marzo. ¿Cuántas son las personas adultas mayores beneficiadas con estos programas del Pasadía? A la fecha llevamos alrededor de 140 adultos mayores. Bueno, este tema del adulto mayor en estos centros de vida, ¿ustedes tienen una proyección de construir en algunas otras zonas de Pereira o se van a quedar definitivamente con estos tres y la licitación que está en camino? La política pública del adulto mayor tiene una vida de 10 años. Esta política inició en el 2019 y le menciona que deben de quedar durante los 10 años alrededor de unos 6 centros vida. A la fecha, el municipio de Pereira tiene 3 centros vida. Hablemos de otro tema que es bastante importante. Ustedes están adelantando unas jornadas adicionales del Sisbén. ¿Cómo es este programa y lo llevan directamente a la casa, en mi casa ya? Bueno, ¿cómo es ese programa? Bueno, son dos escenarios. El primero, el Sisbén se ha descentralizado para toda la comunidad en general en los puntos Vive Digital. La Secretaría de las TIC ha hecho unas adecuaciones en los puntos de Vive Digital del Remanso, de Villa Consota, de San Fernando y de La Bella. El horario de atención es de 8 a 12 del mediodía y se le recomienda a la comunidad que deben asistir con la cédula de ciudadanía o con los documentos de las personas que quieran hacer el preregistro, que es el primer paso del Sisbén, para ya después llevar a cabo la encuesta. Eso es para toda la población en general. Ahora, hay otro tema que es relacionado con Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es un subsidio que está dando el Ministerio de Vivienda. Para que las personas accedan a este subsidio, pues deben de contar con la clasificación o con la encuesta socioeconómica del Sisbén. Como actualmente en el municipio de Pereira se tienen 1.844 beneficiarios de Mi Casa Ya, entonces estamos haciendo para estas personas que ya cuentan con un preregistro, que ya cuentan con un contrato de compraventa, se les está haciendo una jornada especial en la calle, en la carrera 10 con 17, donde está ubicada la oficina del Sisbén, en el horario de 4 a 7 de la noche, y lo estamos haciendo de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. El requisito para agilizarles el tema de Mi Casa Ya y que no pierdan este beneficio es que acudan con estos soportes que ya mencionamos, que es un soporte o un certificado de la constructora o el contrato de compraventa, asistir en estos horarios, que es una jornada especial hasta el 20 de mayo para los de Mi Casa Ya, que es de lunes a viernes de 4 a 7 en la carrera 10, número 17, edificio Torre Central, o los sábados de 8 a 12. Una de las quejas de la gente es que cuando van a hacer estas encuestas socioeconómicas, pues no se hacen oportunamente, la gente casi que le toca rogar que las hagan para poder actualizar el sistema, pues, del Sisbén. ¿Ustedes con qué personal disponen para adelantar estas encuestas y cuál es el procedimiento que están adoptando? Nosotros contamos alrededor de 40 encuestadores. Ellos van con un dispositivo en el cual se le hace la encuesta a la persona, debe de ser en su lugar de domicilio el que registró en el momento del preregistro, pero también está pasando que en muchas oportunidades acuden hasta la vivienda de la persona que hizo el preregistro y no está. Y es unas visitas que no se deben de informar. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros también tenemos que garantizar la transparencia y que efectivamente quien está solicitando esa clasificación sí pertenece a la persona que siempre ha habitado en el domicilio que registra.
En este momento, digamos, vuelvo y le pregunto, ¿de cuántas personas se dispone realmente para que la gente no tenga que utilizar influencias o esto y que lo otro, sino para que pueda? Porque es que este sistema cambió a nivel nacional con el mismo planeación nacional. ¿Ustedes cómo están haciendo para agilizar realmente este proceso basado en lo que nos acaba de comentar? Nosotros tenemos 40 encuestadores que están distribuidos por corregimientos y por comunas para hacer las encuestas. En el punto fijo y en las oficinas, en los puntos digitales disponemos de 2 personas y son 4 puntos digitales. Y en las oficinas del SISBEN, de la carrera 10, tenemos 6 personas en ventanilla haciendo el preregistro. Otro tema bien importante es el habitante de calle. Ustedes como Secretaría de Desarrollo Social, ¿cómo están atendiendo este tema? Porque es que cuando uno entrevista aquí a los funcionarios de la Secretaría Social de Dos Quebradas, dicen, no, es que de Pereira nos los tiran para Dos Quebradas, o de Dos Quebradas se van para Pereira. Eso, ese factor, estamos en un área metropolitana donde ellos se mueven de un municipio a otro, estamos en una conurbación. Pero realmente hoy, ¿cómo está esa problemática? Bueno, nosotros acá en la alcaldía contamos con el proyecto estratégico de habitante de calle. A la fecha nosotros contamos con casos exitosos, tenemos alrededor de 75 casos exitosos y eso es un programa que es voluntario, porque como Secretaría de Desarrollo Social también tenemos que dar cumplimiento a la ley 1641, que es darle garantías, prevención y restablecimiento a los habitantes de calle. Como es un proceso voluntario, los gestores de calle hacen los recorridos por todo el municipio, ofrecen y caracterizan a los habitantes de calle y les brindan el acceso a este programa, que vuelvo y le repito, es voluntario y nosotros estamos constantemente haciendo recorridos en los centros comerciales, en las plazas y parques principales de la ciudad, por el sector de los puentes. Y como usted bien lo dice, pues obviamente entre Pereira y Dos Quebradas la distancia es poca y ellos circulan entre Pereira y Dos Quebradas y también hay que darles garantías a la libre circulación de las personas, que es un derecho constitucional. Bueno, doctora, ya para finalizar, ¿de qué manera más las personas se pueden informar? ¿Una página web, un WhatsApp, una línea, algo para que la gente esté más informada de todo esto que nos ha contado en la mañana de hoy? Nosotros contamos con la página de la alcaldía y en la página de la alcaldía estamos a diario haciendo el reporte de los boletines y de todas las piezas publicitarias, informándole a la comunidad sobre nuestros programas los programas de prosperidad social, como son Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Familias en Acción, que va a tener ahorita una transición el programa de Familias en Acción, pero todo está publicado en la página de la alcaldía, que es nuestra página oficial. Bueno, pues a la doctora Ángela María Rubio Mejía, secretaria de Desarrollo Social y Político de Pereira, mil gracias por acompañarnos en el informativo del Eje Cafetero. Una feliz mañana le deseo. Muchas gracias y feliz día para ustedes.